Una prueba más que se suma a la lista de extraños acontecimientos que demuestran la existencia de seres anómalos. Aconsejo al espectador guardar discreción si tiene hijos menores de edad, ya que las imágenes que presentaremos a continuación pueden ser perturbadoras. Hawkins, Indiana, era un pueblo tranquilo hasta que hace unos días dos personas desaparecieron misteriosamente, dejando pruebas irrefutables de fenómenos extraordinarios. Ante la falta de evidencias, decidí acudir al lugar de los hechos. Me encuentro en el bosque de Mirwood, a las afueras de Hawkins, donde ambas desapariciones tuvieron lugar. Acompáñenme. Detrás de mí se encuentra el Castle Byers, un refugio que Will construyó poco antes de desaparecer para jugar con sus amigos. Encontramos a una brújula extraña porque, pues todos sabemos que el norte se encuentra en esa dirección, pero esta brújula nos está mandando en una dirección opuesta. Debe haber, pues, mucho electromagnetismo en esta zona. A ver hacia dónde nos lleva. Aquí la brújula se mueve con mayor intensidad. Caray, ¿qué habrá en los laboratorios Hawkins? ¿Quién más poderoso que los polos magnéticos de la Tierra? Una bicicleta. Parece ser la bicicleta de Will. ¿Qué hace aquí precisamente a la entrada de estos laboratorios? ¿Qué fue eso? Por acá, ¿lo viste? Por acá, ¿lo viste? Era una entidad humanoide. Por allá yo lo vi. Es un animal herido. Es un ciervo. Algo grande. Debe haberlo atacado un depredador. Se lo llevó. Por allá. Por allá yo lo vi. El rastro termina en este lugar, en este tronco lleno de moho y sangre del ciervo. El ciervo fue llevado hasta el interior de este sitio. ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Guillermo, ¿dónde estás? Me encuentro solo en este sitio. Si algo me pasa, espero que este video sirva como una evidencia de lo que está sucediendo aquí. ¡Ese ruido viene de allí! Estos laboratorios. What was about to happen to him on this day? Jonathan's dog ran happily along the path through the brush and trees. Me encuentro en el bosque de Mirwood, a las afueras de Hawkins, donde ambas desapariciones tuvieron lugar. Acompáñenme. At the moment, I fell to the ground, sick, very violently sick, throwing up, diarrhea, no muscle control, I could not stand, my breathing was... Es un animal herido, es un ciervo, algo grande, debe haberlo atacado. Petrified, his dog, now fighting for her life, with a strange creature that somewhat resembled a small child, but with very different proportions. All at once, the creature began literally tearing the dog's body apart, and finally disintegrated her remains. Happening within seconds, Jonathan rushed forward with a tree branch and hit the creature hard in the head. El rastro termina en este lugar, en este tronco lleno de moho y sangre del ciervo. El ciervo fue llevado hasta el interior de este sitio. ¡Guillermo! ¡Guillermo! Guillermo, ¿dónde estás? Me encuentro solo en este sitio. Si algo me pasa, espero que este video sirva como una evidencia de lo que está sucediendo aquí. ¡Ah! ¿Qué ruido viene de allí?